tarde, 32 minutos y nos pasan de las 6 en directo, intentando, aunque Pedro esté pesimista, regalar un jamón. Pedro. Que no damos uno ni para atrás, a la gente, es lo que pasa. El baile del jamón. El baile del jamón. Oye, pero podemos llamarlo el baile del jamón, ¿eh? Yo, que es así. Es como... El baile del jamón. No te veo yo con mucho futuro como canción. El baile del jamón. ¿Por qué no hay canción de Navidad como hay canción de verano? ¿O la hay? Sí, la hay. Pero la de María Carey, que ya es la misma. Pero ya es la misma de todos los años. Bueno, pues mira, una petición. Es jamón. Pues sí, venga. Intentamos... ganar una pasta de autores. No lo había pensado. María Carey llama y nos cuenta... María. María Carey. Mira, ahí suena Maraya. Ahí está. ¿Cómo nos gusta? Bueno, pues con música navideña llamamos a un hogar asturiano. Vamos a decirle una frase. Para estar como un cañón... Este otoño un buen jamón. Pero escucha una cosa, es que eso hay que enseñarlo porque no dijiste que era el toque Navidad. Lo repetimos una vez, para estar como un cañón. Este otoño buen jamón. Hay mejorales, hay mejorales. Más o menos. Luego le preguntas a un degrado que parece. Esto yo creo que Max Fox lo da de paso. Está poniendo cara de pocos amigos, se lo pregunto. Bueno, lo intentamos. Venga.